I aquesta embarcació que veis, el Brujo, és probablement una de les més originals o de les més curioses pel seu club nàutic de procedència. És del Club Nàutic de Madrid. Yo soy alicantino, Fede es de Cádiz, el armador. Entonces, bueno, pues gente que por las circunstancias de la vida nos llevará a trabajar en Madrid, pero tenemos un poco el veneno de la navegación. I formen part d'un club nàutic, el de Madrid, que ja té 55 anys d'història. I per què han decidit apuntar-se a la Copa del Rei? Ben senzill. Básicamente, pues estábamos ya un poco cansados de navegar en el pantano y dijimos, pues, un poquito en el agua, ¿no?, en el mar. S'entrenen al pantà de Sant Juan, amb embarcacions més petites, i formen un grup ben divers i divertit. Anima la festa el sevillà David Rumbau. Pues yo hago la prueba del barco, que es donde se forman todos los follones y el que le echa la culpa de todo siempre. Ese es mi puesto. Diuen que durant la regata es posen seriosos, però mentre no naveguen, tots són rialles. Se nos cayó al agua el que tira del Génova, se cayó con el móvil y llevo usando mi móvil toda la semana, a ver si me paga algo. Intentó saltar del barco a barco y se cayó en medio. Fue un pequeño accidente, me quedo sin comunicaciones durante una semana. Bueno, tiene sus pros y sus contras. L'aspiració del Brujo és mantenir-se en la setena plaça que ocupen ara mateix a ORC2. Ben a prop hem trobat...